Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, hoy os voy a hablar de últimos relojes que hemos recibido. Realmente no serán de una calidad grande porque al fin y al cabo el precio ya lo dice. O sea, creo que andan con portes y todo sobre 20 euros. Pero bueno, aquí lo que se trata, más que nada de que ponga un grado más o un grado menos, es que el usuario del vehículo tenga una aproximación de cómo va su vehículo diariamente y si nota que hay una variación, pues que pare y compruebe, ¿vale? Eso es un reloj que mide muy poquito, son 29 milímetros de alto y unos 57 milímetros de largo, o sea, menos de 6 centímetros y menos de 3. Permite ponerlo en prácticamente cualquier sitio del coche. Y además que ahora parece que se iban a empezar a meter en las ITVs con el asunto de cosas que poníamos en el salpicadero, esto creo que es una gran ventaja. Hasta incluso ya habría pensado, por ejemplo, en un 300 o en un T5, en los lados de la capilla, se puede poner. Viene con su sensor, con su sensor de dos cables, con lo cual no necesita que lo pongamos a masa. Permite hacer este tipo de conexión que a mí no me gusta, de poner un tubo cortado aparte en el cual lo rosques. Por ejemplo, para los 300 lo que hacemos, tenemos estos adaptadores que se roscan encima de la caja del termostato y la verdad que dan bastante buen resultado. Y en fin, viene directo para que se rosque aquí. Yo además recomendaría echar algún tipo de sellador, tipo teflón líquido o incluso teflón de toda la vida, no esparto como los antiguos fontaneros, pero sí este tipo de teflón que es como plástico. Luego, bueno, la instalación es muy sencilla. Como veis, viene con un cable para prolongar la conexión. Macho y hembra, y pues eso, conectamos a un lado aquí y conectamos al otro lado este. Por otro lado, aparte de esta conexión, como ya veis, es extremadamente sencilla. La única complicación que tiene es la ubicación del chisme. Luego tenemos una parte destinada a la conexión. Entonces se conecta a un negativo constante del vehículo y a un positivo que vaya bajo llave. Vamos a ver qué debo tener yo por aquí, alguna conexión. Y lo veremos en marcha. Bueno, ahora se observará el reloj en funcionamiento y vamos a probar si funciona. Voy a sujetar con las manos el sensor y probar de darle un poquito calor humano y ya se observa cómo va subiendo de temperatura inmediatamente. Voy a quitarle el plastiquito este para que se vea algo mejor. Fíjese que ahí tiene una gran luminosidad. Vaya, Rafa, ¿estás muerto o algo? Bueno, sí, sí que va subiendo. Bueno, y más o menos es esto lo que os quería presentar hoy. Creemos que lo vamos a poder comercializar
en aproximadamente unos 35 € portes incluidos, con el adaptador y con todo. En fin, como ya sabéis, si el vídeo os ha gustado, darle like, si os interesa el canal y estar atentos a las novedades de este pobre servidor, suscribiros. Y si necesitáis cualquier recambio, incluso un aparatito de estos, escribirme o llamarme al 603 90 22 62. Muchas gracias. Corta.